Bien. Hola gente, bueno, quería compartir un poco mi experiencia de cómo vine a vivir aquí a Inglaterra. Hace ya año y medio que estoy viviendo aquí y bueno, vine, bueno, hace un rato había sol. Bienvenido a Inglaterra. Contarle un poco cómo fue el proceso y bueno, que les sirva mi experiencia. Y cuando termine esta locura quieren venir a vivir aquí. Ahora no, ahora va a ser difícil. Pero bueno, después. Yo voy a estar hablando aquí. Con suerte podrán ver algo del paisaje. Pero si lo que quieren. Si ya me vieron la cara, va a ser el video todo esto, mi cara aquí, así que pueden ponerlo de fondo si quieren, no tienen que estar viéndome la cara todo el tiempo. Bien, primero, ¿cómo es la cosa? Conseguirse un contrato de trabajo. Con ese contrato tienen una visa de residencia con permiso de trabajo. Y una vez que tengan la visa, comprar un pasaje, montarse en el avión y para acá. A ver, vamos un paso. Para el contrato, bueno, buscar oferta de trabajo. Ahí en mi primera fuente fue LinkedIn. Después hay otro sitio, CW Job, Total Job, qué sé yo. Empiecen por LinkedIn y si no tienen un perfil en LinkedIn, créenselo, pongan todo su currículum ahí, que es importante. Lo más probable es que los contacte un recruiter, no la empresa directamente. O sea, las empresas que contratan gente de afuera y eso, no suelen encargarse de esas cosas. Hay empresas de reclutamiento que buscan, que son los que hacen todo lo... Hablen con el recruiter. Explíquenle todo, que se va a encargar de buscarles algo que les convenga. Y sobre todo, tirar a todo lo que le, a todo lo que aparezca. Busquen ahí, ustedes tiren de todos los lugares que apliquen, no todos les van a responder. De los que les respondan, no todos les va a convenir. Así que ustedes manden para allá. Manden, apliquen a todos lados. Y no se pongan a buscar la oferta ideal. Una que más o menos le guste, agarren vieja con esa. Una vez que estén aquí, ya están aquí y ya se pueden mover mejor. Lo importante es llegar aquí. Bien, para la visa. Bueno, el contrato, el certificado de sponsorship que se lo da la empresa. Y necesitan un examen de inglés que diga que usted habla inglés. Eso es importante. Es importante saber inglés en general. Pero para la visa tienen que pasar un examen de inglés. No es difícil. Si usted está acostumbrado a hablar inglés, no es difícil. Pero tienen que tener. Tienen que saber inglés. Aparte, para vivir aquí es inglés. Aquí no nadie habla español, ¿no? Bah, puede ser que se encuentren, pero yo me encontré una española en Inverness, en Escocia. Así que bueno, una vez esto, generalmente, esto depende de la empresa, pero es común que la empresa le pague pasaje. Ahora, ¿cómo empezar? Lo primero es el examen de inglés. El examen de inglés, ¿por qué? Porque se demora encontrar el turno y se demora después el resultado. Así que una vez que decidieron que quieren venir a trabajar aquí, lo primero es hacer el examen de inglés.
Busquen ahí, para eso tienen, yo voy a dejar los enlaces en la descripción. Busquen, depende del lugar. Por ejemplo, en Buenos Aires lo hacían hace ya más de un año, lo hacían cada 15 días. En otros países depende de cómo de cómo se manejen ahí. Generalmente, las oficinas donde hacen estos exámenes, se hacen están en las grandes ciudades, en las capitales, en las grandes ciudades. Así que busquen los que le queden cercanos. Y si se demora mucho en su país, busquen en países cercanos. Por ejemplo, cuando yo fui, en Buenos Aires había un boliviano que fue a Buenos Aires a hacer el examen, porque en Bolivia no hacían examen hasta dentro de 3 meses. Así que busquen, si no, si cerca no hacen, amplíen el círculo. Por ejemplo, no sé, si está en Colombia, busquen en Panamá. Y así. Fíjense bien que es el examen correcto, porque es el IELTS, India Eco Lima Tango Sierra. Busquen que sea el examen correcto, que es el UKVI, Uniform Kilo Victor India, United Kingdom Visa and Immigration, algo así. ¿Por qué? Porque es el que necesitan para la visa. Si hacen el que no es, se van a no les va a servir y van a tener que hacer todo el trámite otra vez y gastar dinero y todo. Hay distintos tipos. Así que fíjense bien que sea el examen correcto. Toma tiempo encontrar el turno y toma tiempo después que le dé el resultado. Así que eso es lo primero. Eso lo va a servir para cualquier. Le va a servir para cualquier oferta de trabajo que tengan. Así que no demoren eso y empiecen por ahí. Bien, ahora, una vez que ya tienen el turno para hacer el examen, el examen. El examen son 2 días. Un día es escrito y el otro es oral. El oral es uno a uno, o sea, de dos en dos, tres, pero es individual. Así que puede ser que les toque de último, van a tener que echar el día ahí. O qué sé yo, así que vayan preparados. Son 2 días, así que si se tienen que mover a otra ciudad, a otro país, busquen un lugar donde quedarse. Un lugar donde quedarse. Un Airbnb, un hotelucho, cualquiera, es pa pasar una noche, ¿no? No es para ir de vacaciones con la familia. Bien, eso. Ese es el examen en inglés. Bueno, una vez que ya está corriendo eso, ya tienen turno, empiecen a buscar trabajo. Como ya les dije, tiren a todo lo que se mueva. Todas las ofertas que ustedes crean que pueden aplicar, apliquen, manden para allá. Como ya les dije, después, bueno, después, mientras más manden, más posibilidades tienen. No todos lo van a responder, no todos de los que le responden, no todos les va a convenir. Así que ustedes manden. Como siempre, apóyense en el recruiter. Lo más probable es que lo contacte un recruiter. Así que apóyense en el recruiter. Pregúntenle de los salarios. Ellos saben cómo está el mercado. Ellos cobran comisión porque los contraten ustedes. Así que ellos quieren ayudarle. Está en su mejor interés. Pregúntele.
hablen con él. Todo lo que quieran saber, apóyense en el recruiter, apóyense en lo... Pregúntenle sobre los salarios, sobre las posibilidades, todo eso. Ahora, en el... ¿A dónde? Y qué sé yo. Depende de lo que ustedes hagan y de lo que aparezca. Lo más probable, donde hay más oferta de trabajo y donde más se paga, es en Londres, que es la capital, donde se mueve el dinero. Así que lo más probable es que las cosas, la mayor parte de las cosas que aparezcan sea en Londres. Depende de lo que ustedes se dediquen. Pero no necesariamente, puede ser otra ciudad importante. Manchester, una linda ciudad, no tiene nada que enviarle a Londres, pero una ciudad más chica comparada con Londres, ¿no? Manchester, ¿no? Tremenda ciudad, ¿no? Es más barata y los salarios van a ser más bajos. Generalmente depende de lo que ustedes hagan, de cómo esté la cosa. Otra ciudad importante, bueno, Liverpool, que no está muy lejos de Manchester. Ya en Escocia, Glasgow. Vas a tener que aprender el idioma. No, es que hablan medio raro, pero igual. En Escocia, en las tierras bajas. No sé, no, eso no es Highland. Hablan de Glasgow, Edimburgo, capital de Escocia, son otras ciudades importantes que puede ser que tengan ofertas ahí. Pero igual ahí puede ser que encuentre algo en Knutford, que es un pueblo ahí cerca de Manchester, que también es un pueblo lindísimo y se mueve dinero ahí también. O sea, no se casen con una cosa, busquen ahí y sobre todo pregúntenle a recruiter cómo es la cosa ahí. Bien, una vez que los contacten, le van a hacer varias entrevistas. Igual, depende de lo que ustedes trabajen y del lugar, pero ya ahí la empresa los contacta. Recruiter les va a decir, tengo esto aquí. Consúltenlo con el recruiter y la empresa lo va a contratar. Le van a hacer varias entrevistas. Probablemente primero uno con alguien de recursos humanos o algo así. A ver cómo son ustedes. Cómo se manejan trabajando en equipo, qué sé yo, comunicación. Eso, los soft skills. Después, dependencia de la ocupación, dependencia de lo que usted haga, van a tener varias entrevistas técnicas, varios levels de dificultad creciente, todo eso por supuesto remoto. Bien, una vez que los acepten, a ver si juego con el viento aquí. Una vez que los acepten, les van a mandar un contrato. Léanselo, pero es más o menos, todos son iguales. Puede ser que se den cuenta que la legislación laboral es un poco más flexible que en Latinoamérica en general. Depende del país. Básicamente va a decir que ustedes van a hacer este trabajo, excepto cuando la empresa necesite que hagan otra cosa, que van a trabajar en este horario, excepto cuando la empresa necesite otra cosa, y así. Bien,
una vez que ellos lo aceptan, ellos empiezan la empresa, empieza el proceso del certificado de sponsorship. Eso lo hace la empresa. Eso puede demorar, depende de cómo el home office esté, pero eso puede demorar. Bien, una vez tengan eso, una vez tengan el contrato, es esperar. Esperar a que les manden, a que les avisen. Bien, durante todo este proceso es importante la comunicación. Eso es importante. Comunicarse con el recruiter, comunicarse con recursos humanos de la empresa que los va a contratar. Si les llegó el resultado del examen de inglés, le dice: hey, ya tengo los resultados del examen de inglés. Si se demoró, esto se demora. Cualquier cosa, comunicarse con recursos humanos. Bien, para la visa. Para la visa necesitan el resultado del examen de inglés, el certificado de sponsorship que se los va a dar la empresa, y bueno, la visa también. Cuando ya les manden el contrato, pueden empezar a llenar la visa. Voy a dejar el link en la descripción. Pueden empezar a llenar la visa y la tiene para guardarla ahí para seguirla llenando después a medida que van apareciendo los datos. Es un formulario de visa de eso que te preguntan hasta de qué color está usando el calzoncillo. Una vez que tengan la visa, ya listo, llena todo, envía. Tienen que sacarla con... Le dan también otro número para que vayan a sacar sacar el turno para enviar el pasaporte y tomarle huellas digitales y fotos, sacarle. Eso no lo hace el consulado. Eso en América Latina, por lo menos, está tercerizado a otra empresa que igual se encarga de eso. Ellos no tienen nada que ver con la visa. Ustedes van, dejan el pasaporte, le tiran fotos y qué sé yo, y después se lo mandan, creo que por DHL o algo así. Bueno, no importa. Lo importante es que van para allá, dejan el pasaporte, le tiran fotos, le toman huellas y después se lo mandan a la casa. En Latinoamérica, porque estuve siguiendo el envío, los pasaportes los mandan a Colombia. Tienen ahí su centro de procesamiento, no sé. Bien, una vez hecho esto, repito, cuando vayan, le avisan al recurso humano: oye, ya mandé pasaporte. Más o menos se demora, qué sé yo, 15 días, lo que le dije. Todo lo que hagan, progreso, lo que se trabe, todo, comunicación con recursos humanos, es importante. Bien, una vez ya tengan pasaporte y todo, la empresa les va a generalmente, puede ser que se los hagan pagar ustedes, les va a comprar un pasaje en avión, se monta y ya. No ahora, en el futuro. El que me esté viendo en el futuro, esto en el 2020, no exactamente el mejor año. Cuando lleguen aquí, yo hablo de mi experiencia, no necesariamente tiene que ser así, pero por lo que he visto, son los usos y costumbres. La empresa les consigue un alojamiento por un mes, un Airbnb o algo así. En ese mes tienen que moverse y buscar un alquiler. Ahora,
para buscar un alquiler, para encontrar un alquiler, necesitas una cuenta de banco. Pero para la cuenta de banco necesitan un lugar de residencia permanente. ¿Qué tiene que ser? Los primeros días, hablen con recursos humanos. Ya en recursos humanos le dicen, lo primero es abrir la cuenta de banco. La mayoría de las empresas que puedan hacer este tipo de contratos tienen relaciones con varios bancos y le van a dar una carta para el banco diciéndole, escúchame, este muchacho trabaja con nosotros, ábrele una cuenta ahí. Y ya eso, después le mando la tarjeta y qué sé yo. A ver, ¿qué más? Ah, una vez con la cuenta de banco, también otra vez, hablen con recursos humanos, porque muchas empresas también tienen relaciones con distintas inmobiliarias para que los pongan en contacto y les busquen un departamento. Para el departamento, a ver, busque un contrato de 1 o 2 años. No se ponga a buscar, bah, si van con familia, eso sí. Pero si están solos, no van a encontrar. Más probable que tengan que irse un poco lejos del centro. Así que familiarícense con el transporte urbano. Si están en Londres, familiarícense con el metro. Pero olvídense de ir caminando a la oficina. Van a buscarse para la periferia. Yo vivo a 1 hora del centro de Londres en metro. Así que más o menos depende del lugar y de la ciudad pero en Londres pónganse como mínimo pónganse, calculen 1.000 libras mensuales. Mínimo. ¿Hay más barata? Sí. Se puede buscar, dependencia del lugar, del departamento y qué sé yo. ¿Hay más barata? Sí. Pero para un cálculo rápido, mínimo 1.000 libras mensuales. Si es muy barato, pregúntense por qué. Averigüen por qué está barato. Otra cosa a tener en cuenta es el impuesto municipal, el council tax, que también hay que tenerlo en cuenta porque hay que pagarlo. Es impuesto municipal de todas las cuestiones municipales. Que también hay que pagarlo mensualmente. Si van solos, o sea, si no van con familia, pueden aplicar una rebaja de vivo solo, de soltero. Entonces les rebajan el impuesto municipal. ¿Qué más? Ah, cuando lleguen, no contraten servicio de cable, nada. Cuando lleguen le van a pedir que paguen TV license. No lo paguen, díganle que ustedes no ven televisión. Y contraten nada más que internet y eso, que se yo, busquen ahí a ver si hay alguna oferta. Pero no paguen la TV license. Eso, si quieren hago un video sobre eso. Sobre la licencia de televisión, es una cosa medio bizarra. Que bueno, si eso hago un video sobre eso. A ver, ¿qué más? Bueno, ya. Creo que eso. Por ahora, eso resume todo. Ahora, vamos a hablar de dinero. Dinero. Número uno, todo esto se paga con tarjeta de crédito. Visa. Ya no me acuerdo si Mastercard o que. Visa o Mastercard es la que acepta. Ponerme por otro lado ahí que hay un cliente. Visa o Mastercard es la que aceptan todo. Vamos a empezar a sumar.
El examen de inglés. Todo, repito, todo esto son precios de primera mitad de 2019. Consulten todos los precios porque todas estas cosas varían y eso. Y ahora, bien, el examen de inglés eran unos $250. Apunté aquí. Eran unos $250. En el 2019 me salió, bueno, lo busqué anoche, me salió 10.078 pesos argentinos cuando el dólar estaba como a 40 por ahí. Alrededor de 40, así que son unos $250, 200, 300, 250, para una cuenta rápida. La visa. En el examen de inglés, tengan en cuenta también que si tienen que moverse, si tienen que alojarse, pongan eso en el presupuesto también. Igual el examen de inglés no es lo más caro. La visa. Hay dos modalidades, está la express y está la normal. Pero la empresa le va a decir que paguen que usen la express. Generalmente. Y sí, yo lo recomiendo también. Y hay también un seguro médico que son 400 libras por año, o eran en su momento, ahora no sé cuánto será, igual revisen bien. Visa y seguro médico, eso es para que use el sistema público de salud. Salud pública es otro tema que siquiera lo hablamos en otro video, pero es como es, las cosas son como son. Van a pagar por 3 años, así que 400 libras por año. Yo le doy la mayoría de los precios que les doy son en libras, porque libra esterlina es lo que se usa aquí y es lo que están los precios. Cada cual después lo ve en su idioma, en su moneda. Bien, serían por 3 años, serían 1.200 libras, vayan sumando. Por cada uno, visa y seguro médico, por cada uno. Bien, entonces vayan sumando y háganse su presupuesto. Todo esto depende de la empresa, pero la empresa es igual, según los usos y costumbres, la empresa después les reintegra parte de ese dinero como parte del contrato. Eso va a estar en el contrato, así que léanse bien el contrato. Por lo general, bueno, en mi caso, pero sé que es común, que si ustedes están menos de 18 meses, 2 años, por ahí ronda, si ustedes se van de la empresa antes de ese tiempo, tienen que devolverle a la empresa la proporción de lo que falta por terminar el término. En mi empresa son 18 meses. Así que, bueno, eso. En la descripción les dejo los enlaces de todas las cosas. Cualquier cosa, pregunten y hacemos un video ya más específico de algo más. Chao.